Ok, Dora la celadora en 3 minutos y medio. A ver, para empezar, no la confundan con Dora la exploradora, esa es otra. Acabas de decir una estupidez de un tamaño. Pero bueno, como sea, a ver, es la historia de Dora Lara, una mujer que trabaja de guachimán. O en este caso sería algo así como guachiwoman, de portera, de... Sí, de celadora, ¿sí entienden? No, eso está graciosísimo, ¿no? Dora la celadora. Bueno, ¿cómo lo vieron, ah? Ah, pero Dora no es una celadora promedio, es una celadora que está... Sí, está preciosa, Dora. Imagínense que hasta le hacían fila para que lo requisaran. Bueno, no, pero casi. El hecho es que Dora, sí, la celadora, no la exploradora, se enamora del rico malo que se llama Juan Urdaneta, al que conoce tras embarrarla al no dejarlo entrar a su propia empresa. Ah, es que el tipo que se llama Juan Urdaneta es millonario y propietario. Bueno, copropietario de donde anda trabajando la celadora Dora. ¿Verdad que suena raro así? Si lo pensamos de esa manera, quizás tienes razón. Lo importante es que el rico malo le rompe el corazón a la celadora. La enamora, la engaña, por lo que Dora se tiene que ir del país y además queda embarazada, pero que no quiere que nadie se entere y bla, 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 bla. Menos mal di con gente tan decente como esta, ¿cierto? Lo que hacen los ricos malos de las novelas. Además, Juan es un tipo bastante fértil, ya que dejó embarazada a Ana María, que es su novia, y a Dora. Es decir, donde el tipo pone el ojo, pone el... En fin. Se me pasó. Pero bueno, por presiones familiares, Juan se casa con Ana María, dejando a Dora en la mala. Y Dora queda entusada. Sí, señores, pero bueno. Por eso usted está donde está y yo estoy donde estoy. El hecho es que Dora vuelve al país y trata de salir adelante. ¡Va a caer! ¡Eso se cree un bombero! Después de caerse de un árbol, Dora como que tiene buena onda con otro tipo. ¿Cómo no? El mismísimo hermano del rico malo. Ya les dije que Dora rima con celadora. Y yo soy Dora Lara, no soy dueña de nada y ese cuentico ya me lo sé. Aunque también hubiera podido poner la centinela. O Mariana, la guardiana. En fin, pero bueno, es Dora. ¡Se me van de aquí ya! Continuemos. Dora se enamora. ¡Ja! También rimó. Dora se enamora del hermano del rico malo. ¿Por qué Dorita no busca algo que le sea más afín? Que a diferencia del hermano es buen tipo, como los morenos. Ah, no. ¿Verdad que los morenos no? Ambos son malos. Es la peor cochinada que me podías hacer. Pero bueno, el hecho importante es que Alejandro Urdaneta, el hermano buenecito y viudo, se enamora de verdad de Dora. Y tiene que enfrentarse al hecho que para su familia y el entorno social es mal visto enamorarse de una celadora. ¿Y es que nosotras estamos muy feitas o qué? Imagínense las ventajas. Siempre lo dejaría ingresar, no le exigiría carnet. Un lujo. Pero bueno. No lo puedo dejar entrar. Dora sigue ahí enamorada de Alejandro, aunque sus hijas, las de Urdaneta, no las de ella, mejor dicho, las de Alejandro Urdaneta, el que es rico, pero bueno, le hacen el feo a la gendarme de la que anda tragado su señor padre. Es decir, no el suyo, el de las hijas de... Ay, ustedes me entienden. ¿Es donde la dejaste? Ay, Juan, el malo malito sigue tragado de Dora. Mejor dicho, les hace la vida imposible a las malas. A Alejandro y a Dora. Ah, además tiene una novia como que le da mucha lora. ¿Qué más? La suegra también es cansona. El malito se le tira el matrimonio a Dora, que para este punto hace rato no la vemos en su sensual uniforme de celadora. Yo creo que se mató. En fin, puro trámite de novela. Bueno, yo creo que quitaron varias escenas donde Dora, sí, la celadora, recibía en Navidad anchetas y galletas y vino espumoso, pero como sea. ¿Ustedes no están hablando en serio? Después de 122 capítulos en los que no vimos las suficientes ruanas, olor a mandarina y conchos de tinto que merece el título de la telenovela, Dora, sí, la que rima con celadora, la verdad no me acuerdo bien, creo que como que se va y luego vuelve o se encuentran y... no sé, el hecho es que al final el amor triunfa. ¡Ay, no! Pero lo que no me acuerdo es si Dora termina con Alejandro, el rico bueno, o que por qué... ¿A quién se le ocurre inventar una novela en la que el amor no triunfa?